Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 28 de septiembre de 2020. En la terminal de pasajeros, se inicia con la colocación del sistema de cubierta en el área de vuelos internacionales. Asimismo, se avanza con el montaje de estructura metálica de manera simultánea en 12 frentes de trabajo. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, en las calles de rodaje y plataformas, se realiza la conformación de las últimas capas de terraplén mejoradas con cemento para incrementar sus propiedades de capacidad de carga y base hidráulica, y el tendido de la capa de concreto magro. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúa con el montaje de una estructura para losas postensadas del viaducto elevado para el acceso a nivel de salidas de la terminal de pasajeros. En la vialidad y barda perimetral, se realizan trabajos de compactación de base hidráulica en la vialidad perimetral del tramo del acceso hacia la puerta 3. Asimismo, se efectúan trabajos de control topográfico y verificación de niveles de la subrasante de la vialidad. En la interconexión vial tramo Caseta Tultepec-Santa Lucía, se lleva a cabo la sustitución de terreno con material sano y posteriormente realizar el proceso de conformación de terraplenes a nivel subyacente y subrasante mediante una mezcla de material producto de banco y grava. En las redes eléctricas Voz y Datos, en subestación de Sucheo se trabaja la colocación de niveles de rasantes en vialidad interior y edificios, el habilitado y armado de acero de columnas y contratraves para losa de cimentación de las casetas de la planta diésel y de control. A la fecha, se han generado 42.505 empleos civiles. Faltan 539 días de construcción. Es 25 de septiembre y estamos precisamente en la planta coquizadora. Los trabajos continúan gracias a todas las empresas mexicanas e internacionales que están aquí. Va el reporte. La magna obra de la refinería de Pemex se construye en una superficie de 586 hectáreas ubicadas en Paraíso, Tabasco. Esta semana se concluyeron las pilas de las plantas tratadora y recuperadora de gases, con lo que se han concluido las cimentaciones profundas de 7 plantas de proceso, que incluyen las unidades de isomerizadora de pentanos y hexanos, isomerizadora de butanos, alquilación, recuperadora de azufre, destilación combinada y coquización retardada, todas estas correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4. Continúan las construcciones de las columnas de las mesas de tambores de coque y se avanza de acuerdo a lo programado en el vaciado de concreto en los racks principales de la planta combinada. En los paquetes 2 y 3, a cargo de la empresa Samsung, continúan los trabajos de pilotaje con un avance del 51% y 60% respectivamente, para un total de 5.603 pilas ejecutadas que pronto estarán listas para soportar las plantas de proceso y racks de tuberías. Con la fabricación de 1.856 inclusiones de grava y concreto y la construcción de 500 pilas, la empresa Techint avanza en el paquete 4A en los trabajos correspondientes a las plantas tratadora de aguas amargas y la planta tratadora de aminas. En el área de almacenamiento correspondiente al paquete 5, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 35 tanques verticales con inclusiones y 21 esferas de almacenamiento en pilas. Los trabajos en 11 tanques en proceso de excavación son visibles y sin retardo, mientras que hay 7 tanques más en proceso de cama de reparto y otros 6 en proceso de cimentación. Las 7 empresas especialistas en tanques trabajan las 24 horas continuas. Respecto al paquete 6, se realiza el desimbrado y detallado de la losa de techo y colocación de muro en lo que será el edificio de seguridad, y hay continuidad notable en el armado para vaciado de concreto en columnas, de cimentación del cuarto de control, relleno en excavaciones en edificios administrativos y montado de estructura metálica en edificio satélite. La refinería se construye con los estándares de seguridad y de acuerdo a las normas internacionales en la materia, cumpliendo los requerimientos de los estudios hídricos, sísmicos, geofísicos y de medio ambiente. La construcción de grandes equipos críticos avanza en talleres industriales de diferentes partes del mundo como reactores, columnas y equipo pesado, que realizamos en compras tempranas desde hace meses.
En trabajos externos se realizó la libranza de ductos que cruzaban el terreno y se reacomodaron en áreas autorizadas para las subordinarias de Pemex. En materia de sustentabilidad, se ha desarrollado el vivero, donde existen 38.081 especies en desarrollo.